Hay astil tuts que le cae mucho junto a ti cae, con todo son tu mucho quinani, palta un quique. Yo chaval ahí que el tacutic hay astil cabiatskila, yo tuaba el jardín estasos que ocna ahí que el tacutic, o canas más anil que quinal. Eco quima quinunec tilbalsbach en el chocheco ahí, palta hay astil tignec tilbale piscopsta, cocot nante. Ay, ti lo la nanskin le, skane bedune, mansta ine hununza, mansta skulzane. Ay, ti el bando skuibe, yu ne chat ochvane skuibi. Palta koke gnan, yikon kuibi, munki ka kohutak, ista oka kela kohutak. Yu cha, svalva la istinegan, batskutre kinani ay, mahanietas. Eko kimam kinunek tilbal svachil al chosekoa ayinek, pero kohke pashnaan kauhun mach sigi tasvals nibhas kinal. Yuhtoval hun kikinek tik atmal hun svachil al chayik kimam dios tiaga ayinek. Yuhcha svala ayshan kau kichan kohlek kipa hun nongek skinnek bal kipa an. Yuhto atmal nun kikinek tik tokaw ayye el chi. Tsalh kohla kap tseskin bin kimam kahal san shapun kuhe kimasanin. Yuh walba chaye shemakun haib eknin pashtitik shvaltik. Selecto público que nos honra con su presencia, estimados hermanos, princesas invitadas que se unen a nosotras para esta bella celebración, en nombre de la comunidad San Sebastián Mártir, doy la bienvenida a todos los presentes. Tengan lo mejor de esta noche. Mi nombre es Ingrid Mateo Ignacio. Agradezco a Dios y a ustedes por el privilegio de compartir con cada uno en esta noche, que para mí es muy especial por la vida y por haber asumido el cargo de ser la nueva princesa mayacuataneca durante el periodo 2022 a 2023. Aprovechando la oportunidad, me dirijo a los jóvenes de hoy, ya que ser joven es una de las mejores etapas de la vida, pero también en la que somos más vulnerables. En nuestras casas nos enseñan valores como la disciplina, el respeto y entre muchos valores más. Pero en ciertas ocasiones, estas enseñanzas las vemos como regaños. Hoy en día, ser joven es más difícil. Debido a nuestras decisiones a esta temprana edad, afectarían toda nuestra vida. Si decidimos tener relaciones sexuales, corremos el peligro de un embarazo. ¿Estamos listos para eso a la edad de 15 o 18 años? ¿Listos para tener una responsabilidad tan grande como es un hijo? Dejar de estudiar. Si estudiamos, es por nuestro futuro, para salir adelante. Y mucho más importante, superarnos como personas. Son muchas preguntas que debemos hacernos antes de tomar decisiones en nuestra vida. Nuestros padres nos educan, pero cada uno es libre de elegir su camino. Pero es importante tener conciencia sobre nuestras decisiones, pensando siempre en las consecuencias, no en el momento, porque el momento pasa. En cambio, las consecuencias de nuestros buenos o malos actos las llevaremos toda la vida. Por eso os digo, seamos todos conscientes y hagámonos responsables de nuestras decisiones. Recordemos que la vida es el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado. Amémonos y respetémonos. Gracias por la atención prestada hacia mi mensaje y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias a todos los presentes. Fuertes aplausos. Thank you.
Thank you.